Continúan los recorridos de la Administración Distrital por las diferentes instituciones educativas de carácter oficial de Barranca Bermeja. Esto con el fin de conocer de primera mano las necesidades de los estudiantes en sus instituciones. Álvaro López, director del Centro de Convivencia Ciudadana, habla de esta visita, esta vez en el Colegio José Prudencio Padilla. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el José Prudencio Padilla CAS, específicamente dándole continuidad al acta con todo el pliego de peticiones o todos los compromisos que quedaron firmados entre la alcalde distrital, Secretaría de Educación y los personeros distritales. Hoy aquí estamos precisamente revisando los aspectos del acta que de hecho no se han, digamos, regularizado, entonces los estamos particularizando, estamos individualizando cosas que son muy particulares de las instituciones y las estamos dejando debidamente descritas, con responsables, con las fechas específicas en que se van a cumplir y quiénes son las personas encargadas de hacer seguimiento. El rector de esta institución, Marlon Gómez, afirmó que esta visita es importante, ya que conocer las necesidades podrán solventar prontamente las mismas. Pero es importante que a través de las mesas de trabajo que estamos constituyendo hoy, se le dé cumplimiento al pliego de compromisos que se hizo entre los personeros, la administración municipal. Tiene la relevancia que nos estamos acercando a la institución educativa, conociendo de primera mano sus necesidades, en este momento las más inmediatas, pero también mirando las de corto, las de mediano y largo plazo, que permitan solventar tantas necesidades que tenemos. Dentro del proceso agradecemos a la administración municipal por este proceso que lleva a cabo, no se había visto nunca. El personero en la institución José Prudencio Padilla CAS, Carlos Méndez, aseguró que en la mesa técnica instaurada en el colegio donde hicieron parte docentes y funcionarios de la alcaldía, se trataron temas de seguridad, infraestructura, entre otros. Me invitaron a esta reunión y se está hablando de una mesa técnica en la cual se está creando un grupo de consejo directivo, profesores, rector, representante de la secretaría para dialogar temas de seguridad, temas de infraestructura. Me he sentido muy a gusto porque hemos podido presentar nuestros pliegos de peticiones al distrito de Barranca Bermeja y temas que son de urgencia para poder solucionar las problemáticas de mi colegio. He sentido que hay cosas que son realmente urgentes dentro del pliego, unos 6 puntos que necesitamos acá implementar inmediatamente de manera urgente en el colegio. Estos recorridos continuarán llevándose a cabo para conocer de forma individual las necesidades de cada institución educativa de Barranca Bermeja.